Cementerio nuevo, cementerio de Saraja, donde nos indican que hay un fallecido, un trabajador, que está aquí a muerto en forma sorpresiva al interior del cementerio general de Saraja nuevo. Ya se encuentra la policía al interior de este cementerio. Murió en su centro de labores, como todos los días, venía a limpiar los nichos y lamentablemente la muerte se lo llevó aquí al interior del cementerio, justamente en el pabellón de San Alfredo, pabellón que está casi colindante con el cementerio antiguo. Yace aquí tirado en un lugar el occiso. ¿Estaba enfermo, mal del corazón, ¿no? Bueno, tenía, le habían diagnosticado, ¿cómo se llama?, que tenía insuficiencia cardíaca, pero él estaba bien, o sea, no podía hacer trajín, trabajo forzado, pero sí trabajaba, se ganaba su plata acá vendiendo flores, agua, adornos para el cementerio, y estaba bien, según los compañeros de ellos, de él, me dicen que estaban bien, y bueno, sucedió esto, ¿no? ¿Vive por acá cerca? Sí, vive acá cerca, vive cerca. ¿Cómo era? ¿Me repite su nombre? Juan Franco Peña Rebatas. ¿De qué edad? 62. 62 años, Juan Franco Peña Rebata. Encontró la muerte aquí, en el cementerio general de Saraja. Hemos conversado con su hermano, quien nos da a conocer, pues, esta muerte sorpresiva y lamentable. A los 62 años, un trabajador, justamente, aquí están sus cositas, su vasijas de plástico de agua que utilizaba para poder trabajar, ganarse la vida con los cachuelitos, y diariamente venía acá al cementerio general de Saraja. Ya se encuentra la Policía Nacional al frente y que lógicamente impide ver el rostro del occiso. Bueno, estamos con la hermana de Juan Peña Rebatas. ¿Es su hermana menor o mayor? Menor. Menor. Bueno, se fue su hermano en forma sorpresiva. Sí, pues me avisaron, yo estaba en casa, su hijita fue corriendo a avisarme y vine rápido para llevarlo al hospital. Y ya lo encontré que había fallecido. ¿Ya no pudo llevarlo al hospital? Ya no pude llevarlo. Bueno, estaba enfermo, dice su hermano. Sí, del corazón. ¿Pero seguía trabajando? Sí, seguía trabajando, estaba bien ya. ¿Para ganarse la vida? Sí, para ganarse la vida. ¿Trabajaba acá? Era guardián antes de acá del cementerio. Uh-huh. Y como 5 años y lo despidieron. Y ya se puso a vender su...